Macchi ya había dado señales de que pronto se separaría. La actriz argentina Macchi ya había dado señales de que pronto se separaría de Juan Soler. Y es que la mañana del martes 26 de noviembre, Macchi y Juan Soler, uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo, anunciaron su separación. Comunicadores y seguidores quedaron impactados ante esta noticia, y es que tener 13 años de matrimonio no es nada fácil, y ellos hacen énfasis en eso. Sin embargo, parece que Macchi ya venía anunciando la separación, y es que en un programa de Televisa se ve a la actriz algunos días antes hablando del tema, y dijo lo siguiente: "Son unas cosas por otras, estamos evaluando también con Juan qué es lo que va a pasar con el futuro de nuestra familia, de nuestras hijas, porque él está trabajando aquí y nosotras viviendo allá. En un principio era temporal, ahora ya pasaron muchos meses que llevamos así. Y bueno, tenemos que evaluar como familia qué es lo mejor para nosotros". Sin revelar que tanto Juan Soler como ella estaban analizando su separación, pese a todo, Macchi trataba de verle el mejor lado a esta noticia, y así lo expresó diciendo: "Me casé, llevamos 16 años y así nos toca, hay cosas peores yo creo". La actriz subrayó: "Desgraciadamente pasan separaciones, yo creo que la fórmula es tener muy claro lo que uno quiere en la vida y luchar por eso y estar bien aterrizado". Sin embargo, no se pudo arreglar su situación ni su matrimonio, y la separación fue inminente.